Claro, salimos campeonas en el provincial de Mercedes el fin de pasado. Venimos compitiendo hace rato ya. Este es un viaje que habíamos ganado en el Batacazo de Cañuelas hace un mes aproximadamente. Y bueno, pudimos competirlo el fin de pasado y pudimos salir campeonas ahí en el provincial y ganamos un viaje a Tandil por el nacional. Ahora vamos a competir en Tandil y vamos a ver cómo nos va también. Bien, y cuéntanos un poco la historia del equipo, cómo se conformó. Y después de la pandemia empezó. Empezamos a divertirnos un juego más. Nos juntamos chicas ahí de la localidad. Empezamos a jugar y quisimos probar el equipo en un campeonato, el Batacazo, acá en Cañuelas. Por suerte nos fue bastante bien. Pudimos salir 4 veces campeonas ahí en el Batacazo. Nos costó mucho, obvio. Ganamos viaje en Mar del Plata. Primero en Lobos, después en Mar del Plata, que ganamos la Copa de Plata. Bueno, ganamos acá en Mercedes y eso es lo que nos sigue con la ilusión de seguir con el equipo y seguir más adelante para que tengamos un poco más de reconocimiento. ¿Son muchas las chicas que conforman el equipo? Somos 16 chicas y somos 16. Sí, empezaron. 16, a veces menos, a veces más, ¿viste? Depende. Y vos como mamá y también como formás parte también del equipo, Sí. contame tus sensaciones, ¿no? Los logros que vienen consiguiendo las chicas. Oh, la verdad que es una emoción, un orgullo de poder compartir con ella este fin de semana. La verdad es una locura lo que se vive en la cancha, ¿no? Y ver que cómo compiten, ¿no? De 9 equipos y que hayan salido campeona, la verdad que es una emoción. Lo mismo pasó en Mar del Plata, ¿no? Cuando llegamos es de distintos lados de las provincias que vienen a competir y que hayan salido en primer lugar, la verdad que es una emoción enorme, ¿no? Y para eso estamos, para apoyarla. Hay otra mamá, está mi esposo, el papá de Melanie que nos acompaña, que bueno, somos los delegados nosotros porque como las chicas tienen que jugar, bueno, necesitan que alguien esté con el tema del agua, de la ropa, de la comida, contenerlas, hablarles, bueno, entonces. Todo esto lleva porque empezó con un grupo chiquitito, no pertenecemos a ningún club, son independientes, son ellas, y ese es el tema de hacernos conocida, ¿no? Porque lo que nos espera ahora en enero son 3 días ya, y no, bueno, buscamos sponsor, quien nos pueda ayudar, darnos una mano, las chicas no tienen un espacio físico, ahora se está el tema de. Viendo si se consigue, está la posibilidad de empezar a entrenar en el Polideportivo de Máximo Paz, ¿no? Porque, bueno, al no tener una cancha, a veces alquila o van por un lado, para el otro a jugar y tener ese espacio físico que ella necesita. También por eso el tema de estar acá y de que las chicas puedan salir de donde están y sean más conocidas, porque la verdad de competir en Mar del Plata y venir con una copa, ir a Mercedes, competir de un provincial y salir campeonas y llevarnos ahora a lo que es una Copa Nacional, que vienen de distintas provincias y esto se va a jugar en enero, 3 días. ¿Y con qué categorías juegan ustedes? Son libres, ¿no? Sí, somos libres, no, no tenemos. Tenemos de distintas De edades, 16 para de arriba. 16 para arriba, De sí, la 16 para mayoría. arriba que. Algunas trabajan, otras van a la escuela, Sí, acompañan. hay con chicos. Tenemos chicas que son mamás, ¿viste? Y dejan todo por ir a jugar a la pelota y también vienen con los chicos. A veces les decimos que vengan y que traigan a los chicos Bien. y que nosotras los ayudamos a cuidarlo todo porque, con tal de entrenar y poder conocernos un poco más en la cancha. Bien. Y bueno, en esta oportunidad están pidiendo a aquellos que quieran sumarse como sponsor, ¿no? Que quieran Claro. colaborar. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Y nosotros ahora podemos dejar nuestro número de celular para que se puedan comunicar con nosotros, conmigo o con ella, ¿viste? Cualquiera de las dos, y ahí ya nos podemos comunicar. Sí, las chicas tienen su página de Instagram También. también, las independientes, donde están los partidos, Claro. donde, bueno, tienen las copas, donde están las imágenes de las copas ganadas. Ella, cuando fueron a Mar del Plata, estuvieron haciendo pan casero, algunas cositas para vender, para solventar los gastos que es de allá. Claro. Lo mismo va a pasar ahora para Tandil. Son un grupo de 16 chicas, son 3 días. Tenemos que conseguir el hospedaje, el tema de la comida. La que está laburando, acordate que la independiente.
Sí, la señora intendenta nos facilitó el tema del viaje a Mercedes estos 2 días que estuvimos. El viaje a Mar del Plata fue ganado con hospedaje y el viaje. En esta ocasión nos faltaba el tema del traslado y bueno, la señora nos ayudó con el viaje. Nos ayudó un poco más porque cuando en Mar del Plata tuvimos nos dio suministro de agua, nos dio pechera, nos dio guantes también. Sí. Para que nos ayude. Y ahora el viaje a Mercedes también que tuvimos nos colaboró con agua para que tengamos una ayuda más, ¿viste? Y también el micro que también nos dio. Sí, sí, sí. Y ahí pudimos, ¿cómo es? Despejarnos un poco, ponele, despejarnos un poco y no tener tanto revoleo para poder conseguir las cosas. Sí, porque ahí el tema del agua y estos días de calor es constantemente, son 16 chicas, la botellita van, viene. Fueron 5 partidos que jugaron el fin de semana. Y de los 5 partidos y 32 goles se hicieron. Golearon en todos los partidos. Así que bueno, muy contenta con este tema. Y bueno, ahora lo que nos espera es un nacional. Y bueno, que las chicas quieren tener un espacio físico para entrenarse más y bueno y dar lo mejor como lo vienen haciendo, pero bueno, necesitamos la ayuda, ¿no? De algún sponsor, de tener un espacio físico donde ya puedan tener 2 o 3 días entrenarse estos 4 meses que le quedan. ¿Y les quedaría cómodo si es el polideportivo de Máximo Paz, no? Claro, porque es más grande y aparte como necesitamos jugar una cancha más grande, que en Tandil van a ser más de 8 van a ser las canchas. Y el poli es lo que se asemeja ahí a una cancha más o menos. No es de 8, pero es grande el lugar. Sí. Y aparte, porque no siempre tenemos para poder alquilar las canchas, ¿viste? A veces se nos complica y a veces estamos en el playón. Al estar en el aire libre, la pelota se nos va para todos lados y se nos complica un poco más a veces. Y al no tener varias pelotas, se nos va y tenemos que parar el juego y así y seguir así. Y el poli nos conviene mucho más porque es un lugar cerrado. Y contame a vos personalmente, para vos, ¿qué significa el fútbol? ¿Cómo es tu relación con el fútbol? Y el fútbol yo lo juego desde que era chica, lo compartí con mi mamá, lo compartí con mi hermana, con mis hermanos también. Jugué los bonaerenses y nunca dejé de jugar, estuve en algunos clubes también jugando y seguí por lo barrial porque me agrada más. Y la verdad que lo seguiría jugando, no sé, pero la verdad me re gusta jugar a la pelota. Bueno, ella es jugadora, pero en Mar del Plata fue como arquera. Y salió elegida la mejor arquera. Allá en Mar del Plata, bueno, Isabela, compañera. Isabela Blanco, que es mi compañera, que juega en Club Cañuelas. Ella fue también una de las mejores jugadoras de Mar del Plata. Sí. Y por suerte fuimos un dúo, como siempre nos decimos nosotras dos. Sí. Y tenemos también y acá goleadora en Mercedes. Acá goleadora en Mercedes. Sí. Ella y la capitana del equipo es Isabela Blanco, que fue todo el provincial de Mercedes. La verdad que no quedó ninguna chica sin hacer gol este fin de semana. Claro, todas hicieron gol. Por suerte tenemos un equipo con un nivel bastante competitivo y igualdad también. Y somos, al ser 10 chicas, ahí en el provincial entraba un equipo de 5, salíamos y entraba otro equipo de 5 y seguían haciendo goles. Y dale la oportunidad a todas, sí. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Bueno, por último y ya cerrando, bueno, están pidiendo ayuda, colaboración para un espacio propio para entrenar y también los sponsors que se quieran sumar, ¿no? Y sí, claro. La camiseta del equipo. Porque empezar a trabajar de acá son 4 meses a lo que tenemos al 21 de enero. El tema que hay que juntar para el hospedaje, para la comida, son 16 chicas y 2 o 3 papás, que los delegados que viajamos con las chicas. Así que sí, empezamos a remangarnos y a pedir colaboración, ayuda, porque la verdad que todo lo que vienen haciendo es a pulmón, vendiendo y juntando. Y son 4 copas que tienen acá en Cañuela, Mar del Plata, tienen Mercedes. 6 copas en total, son 4 de Cañuelas, una de Mar del Plata y otra de Mercedes. Y al ser independiente, estar sola, sin tener ningún club, un respaldo, es como que nos cuesta más salir a la luz, a ser reconocida por las chicas, pero creo que es el mérito ahora que han logrado, ¿no? Al ganar un provincial, es,
es algo importante. Yo lo veo, la verdad que me enorgullece. Sí. Empezamos con un equipo de barrio y fuimos sumando a querer competir un poco más en los campeonatos y hasta ahora que hayamos ganado un provincial y que estemos en Tandil, que era lo que estábamos buscando desde hace ya un año, creo, es mucho para nosotras y es la emoción que tenemos el equipo entero de poder estar sumando un poco cada vez más y con nuevas experiencias y nueva gente que conocer. Y después del nacional vamos al internacional. Si Dios quiere y nos acompaña y seguimos bien, vamos a un internacional. O si no, nos quedará la linda experiencia que vamos a tener ahí, que conoces cada equipo, cada gente buena, que la verdad te dan ganas de seguir y seguir jugando en estas ligas, compitiendo, para seguir conociendo más gente, más equipos. Sí.